Pero yo no puedo comenzar hoy sin haceros una pregunta. Y quiero preguntaros si conocéis a Estefanía Martín. Yo creo que no la conocéis, y no la conocéis casi nadie, porque no habéis visto su cara en los medios de comunicación. Estefanía Martín es una representante de Vox en un barrio de Sevilla que anteanoche recibió una pedrada en la cabeza al grito de puta de Vox cuando salía de su casa. No ha aparecido en los medios de comunicación. Una vez más, la violencia extrema que se ha convertido en el ADN, en la seña de identidad de la izquierda en España, en su actuación contra Vox, se ha vuelto a producir ante el silencio general, haciéndonos ver de nuevo la doble vara de medir, constatando que una gravísima agresión a una mujer que no lleva la condena de la izquierda ni de las organizaciones feministas radicales que supuestamente defienden a las mujeres, una nueva agresión pasa desapercibida. En un contexto en el que tenemos que ver cómo el menor silbido a los miembros del Gobierno se convierte en un escándalo público. Hace muy poco, durante el desfile del Día Nacional, muchos españoles pitaron al Gobierno. Es difícil esperar otra cosa cuando el Gobierno comparece en un desfile ante los familiares, ante los militares, ante esos españoles que respetan a quienes entregan toda su vida al servicio público, al servicio de nuestra patria. Y es difícil esperar otra cosa que un silbido a un Gobierno que ha introducido a los comunistas en las instituciones, que ha pactado con el separatismo golpista y que ha pactado y ha entregado los presupuestos e incluso ha compartido la dirección del Estado con los herederos del terrorismo en España. Ese Gobierno no puede esperar aplausos, solo puede esperar silbidos. Pero esos silbidos que escandalizan a los medios de comunicación se convierten en un silencio atronador cuando lo que se plantea es una agresión brutal contra Vox que se ha convertido en sistemática, permanente, en cualquier campaña electoral, en cualquier acto público, pero que ya afecta en la vida diaria a muchos de nuestros compañeros que han padecido las amenazas en sus casas e incluso las agresiones fuera de los actos políticos. Y yo no puedo dejar de señalar esto hoy, que sé que los medios de comunicación tendrían deseo de preguntar por otros asuntos que están en la agenda pública, pero yo tengo deseo de denunciar esto. Tengo deseo y tengo la obligación de denunciar esto preguntando a los medios de comunicación que hoy acuden aquí si van a ser capaces de mostrar a todos los españoles la violencia que se produce contra Vox como consecuencia de la demonización política. Pero esto que padece Vox responde en realidad, como muy bien explica este documental, a una amenaza de carácter global, a una amenaza que no solo afecta a España, que es la amenaza del narcocomunismo, es la amenaza del socialismo, que ha destruido la prosperidad, que ha destruido las libertades, que ha destruido democracias y constituciones al otro lado del Atlántico, en nuestros países hermanos de la iberosfera, y que en España ya está mostrando su peor cara. Una España que padece la violencia política de la extrema izquierda y de la izquierda. Una España en la que el tercer partido tiene que soportar no poder dar ninguno de sus mítines con tranquilidad, porque son acosados, incluso por elementos de seguridad, permítanme el eufemismo, de miembros del Gobierno, como ha pasado en la peor época de nuestra historia. Una España que tiene que soportar un Gobierno que ya ha sido amonestado, poca cosa para la gravedad de los hechos, por el Tribunal Constitucional en tres ocasiones, por haber pisoteado nuestra Constitución, por haber vulnerado los derechos y las libertades fundamentales de los españoles durante la imposición de un estado de excepción encubierto y de un estado de alarma perpetuo que duró 6 meses y que además terminó con el control parlamentario del Gobierno. Debemos estar alerta porque no éramos capaces de imaginarnos hace muy poco tiempo
que aquello que veíamos al otro lado del Atlántico, en Venezuela, en Cuba, en esas naciones donde el socialismo llegaba y llegaba intentando ilegalizar a la oposición y llegaba pasando por encima de las constituciones, con plebiscitos que sin las mayorías suficientes y no se sabe ni si con las garantías democráticas derribaban el Estado de Derecho, derribaban la Constitución que hasta entonces estaba vigente, con procesos revolucionarios como los que se han iniciado en la calle en Colombia y en Chile, que han dado lugar al gigantesco error de iniciar un proceso constituyente en esa nación hermana, en Chile, por la violencia y la presión de la izquierda. Y eso es algo que ya empezamos a padecer en España. También atisbamos la crisis económica, el encarecimiento de los precios, y por eso estamos aquí. Estamos aquí para decir que tenemos que combatir juntos una amenaza que es global. Y una amenaza que es global solo puede recibir una respuesta global. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que son organizaciones mafiosas, organizaciones peligrosas, organizaciones que tienen sus tentáculos en el narcoterrorismo, en el narcocomunismo, han actuado de manera coordinada. Y aquellos que defendemos desde distintas ideas políticas, a veces muy divergentes, las constituciones democráticas, el Estado de Derecho, la separación de poderes, las libertades públicas, el pluralismo político, no hemos sabido organizarnos, no hemos sabido dar una respuesta. Es más, algunos han caído en los cordones políticos, en los cordones sanitarios que esa misma extrema izquierda imponía a algunos de nosotros en distintos sitios de Iberoamérica, en distintos sitios de Europa y ha ocurrido también en España. Y es hora de que lancemos una voz de alerta, de que digamos que es absolutamente necesario dar esa respuesta global a una amenaza que es global, dar una respuesta coordinada que esté basada en unos mínimos comunes. No pretendemos con el combate al Foro de Sao Paulo y con la creación del Foro de Madrid defender las ideas políticas de Vox. Pretendemos defender las ideas básicas para que exista una democracia y para que cualquier idea política que defienda la democracia, que defienda las libertades, que defienda la soberanía de las naciones, pueda ser defendida y pueda ser defendida sin la amenaza de la violencia, sin la amenaza de la ruina. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos por delante una tarea extraordinaria, una tarea titánica, y por eso quiero dar las gracias a todos los colaboradores de la Fundación Disenso, muy especialmente a su director, a Jorge Martín Frías, por este documental que solo es un primer paso, un pequeño paso de todas las cosas que tenemos que hacer juntos con personas que probablemente piensan de una manera muy diferente a nosotros para asegurarnos de que se restauran las democracias, las libertades y la prosperidad allí donde han desaparecido a manos de los comunistas y de que se salvaguardan allí donde todavía no han desaparecido a manos de comunistas, a manos de secretarios generales del Partido Comunista que a la vez son secretarios generales de la Agenda 2030, a manos de expresidentes del gobierno como Zapatero, a manos de todos esos que están conchavados, que están en la misma mafia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Nuestra obligación es mirar al otro, al que está más cerca, aquel con el que tenemos algunas discrepancias, y unirnos en España y unirnos en toda Iberoamérica para defender la democracia, para defender la libertad y para defender nuestra nación. Muchísimas gracias a todos.